Buenos días a todos quienes nos siguen mediante la plataforma virtual de la Universidad Nacional del Altiplano. El día de hoy estamos prestos a realizar un importante acto académico. Gracias a la Universidad Nacional del Altiplano, la Facultad de Ciencias Biológicas, en coordinación con la Unidad de Responsabilidad Social. Se trata de la presentación del libro Limnología y Ecotoxicología. Toxicología de la bahía interior del lago Titicaca. Nuestra universidad, comprometida con el desarrollo de nuestra región, siempre ha estado preocupada por los problemas fundamentales que tiene nuestra población. Una de ellas es la contaminación de la bahía interior del lago Titicaca. En estas últimas décadas, gracias a los investigadores que tiene la Facultad de Ciencias Biológicas, se han alcanzado diferentes investigaciones, propuestas de solución para poder iniciar la recuperación de este valioso recurso hídrico y natural que tenemos. El día de hoy, también profesionales de la Facultad de Ciencias Biológicas van a presentar esta contribución académica, el libro Limnología y Ecotoxicología de la Vía Interior del Lago Titicaca. Damos la cordial bienvenida al doctor Walter Samuel Acúa, rector de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico, también investigador de nuestra universidad, autor de este texto, coautor de este texto, al doctor Edmundo Moreno Terrazas, docente investigador renacista de nuestra universidad, al licenciado César Gamarra Peralta, coordinador del laboratorio de IMARPE, también a la magíster Marta Elizabeth Aparicio Saavedra, docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas, al PhD Sabino Atencio Limachi, también director de la maestría en ecología, también docente de amplia trayectoria, al biólogo René Alfaro Tapia, docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas, al doctor George Argota Pérez, también de nuestra plana docente, a la magíster María Isabel Ballenas Gaona, también coautora de este texto y también directora del área de responsabilidad social. También hemos sabido cordial bienvenida al escritor Cristian Reynoso Torres, quien es el editor de este texto. También nuestra bienvenida y agradecimiento a quienes van a hacer los comentarios del texto, al doctor Jaime Ardiles Franco, abogado y periodista, al doctor Javier Lázaro, investigador en ecología, y al ingeniero Miguel Enríquez Fernández Mares, director de la Autoridad Nacional del Agua. Amigos de sentido público, tengan ustedes buenos días, sean bienvenidos a esta importante jornada académica. Vamos a iniciar con el primer comentarista del texto, a cargo del doctor Jaime Ardiles Franco. Él es abogado y periodista, ha nacido en Puno, realizó sus estudios primarios en la escuela 881 y secundarios en el glorioso Colegio Nacional San Carlos. Es abogado, magíster y doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Altiplano. También estudió periodismo en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, autor de importantes libros de derechos humanos en el año 2016. También el libro Puno, Planificación Estratégica de Crecimiento Económico y Desarrollo Regional, el año 2015, y Troquel del Tiempo en 1983. Ha sido presidente del Instituto Americano de Arte en el periodo de 1996 a 1997, fundador de medios radiales y televisivos, periodista de amplia trayectoria. Bueno, también ha sido alcalde de nuestra provincia de Puno en dos gestiones consecutivas, ¿no? De 1981 hasta 1986, y también representante en la Cámara de Diputados entre 1985 y 1990. Actualmente es docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional del Altiplano. Él va a realizar este primer comentario. Adelante, doctor Jaime Ardiles. Muchas gracias. Muy buenos días, señoras y señores, autoridades universitarias, distinguidos investigadores científicos, doctor Edmundo Moreno Terrazas, Gilmar Goizueta Camacho, César Gamarra Peralta, Marta Aparicio Saavedra, Sabino Atencio Limachi,
René Alfaro Tapia, George Argota Pérez y María Ballenas Gaona. Autores de la publicación Limnología y Ecotoxicología de la Bahía Interior de Puno, el Lago Titicaca, en el sector del Perú. Mi agradecimiento a ustedes por la gentileza que han tenido de honrarme para generar un breve comentario en torno a esta publicación que tiene realmente un hito histórico, no solamente por la inteligencia y la capacidad de los autores, sino también porque contribuye con importantes propuestas para resolver un problema histórico que agobia la vida y la salud de la población altiplánica. Una publicación que refleja haberse sumergido profundamente en la realidad de un espacio contaminado y deprimente, atentatorio a la vida de un conjunto social como es la población altiplánica. Yo diría que este es un peregrinaje profundo de investigación, una muestra seriamente del deterioro y la destrucción de todo un ecosistema del planeta Tierra ante la desidia de autoridades y sectores que muestran permanentemente su apatía y desinterés de coadyuvar a la solución del problema. Ofertas, ofrecimientos y marco teórico sin contribuir absolutamente en nada. Y como vamos a pasar a demostrar, el planteamiento de análisis alternativas y sugerencias de los autores resulta sumamente importante y es un gran reto histórico. Entiendo que durante la investigación se ha demostrado que existe contaminación material efectiva en la bahía interior de Puno, con un alto índice de eutrofización, disminución de la flora acuática, disminución y desaparición de la flora acuática y la captura de peces. Se registra permanentemente durante todo este medio siglo el desembalse de aguas residuales y servidas en la ciudad de Puno, disminución de totorales, frecuentes enfermedades contraídas por el agua contaminada, incidencia de la disentería y gastroenteritis en menores de 5 años de edad. La gravedad del caso se cierne dramáticamente durante estos últimos años, donde lamentablemente instituciones que tuvieron y tienen a su cargo contribuir por lo menos con propuestas y alternativas para resolver el problema, como es el caso concreto de la Municipalidad Provincial de Puno, en Sapuno, el BEL, la AL, Salud y otros sectores. Es decir, se ha venido burlando el derecho al ambiente sano, ecológicamente equilibrado que tienen derecho los pobladores de esta parte del país y del departamento de Puno. Este libro es el resultado, entiendo, de una profunda investigación científica que demuestra en cada uno de sus acápites un desequilibrio en el normal funcionamiento del sistema y sus componentes bióticos y abióticos. La dolorosa visión de nuestra bahía genera impotencia y descontento. Este libro es un rito que se esperaba largamente. Durante medio siglo, desde nuestra condición de autoridades locales y regionales en el Parlamento y en el ejercicio también de la prensa, hemos venido abogando porque se resuelve este problema, coordinando con los investigadores de ese libro y de otros sectores. El texto que hoy nos presentan los biólogos docentes de la Universidad Nacional del Altiplano resulta un reto, un compromiso por resolver este mal histórico que, como repito, agobia la vida y la salud de nuestra población, donde los entes responsables regionales, municipales y gobierno central han dado las espaldas a la vida y a la salud de toda una población. No voy a concluir mi intervención durante estos 15 minutos, no sin antes resaltar uno de los capítulos importantes que nos alcanzan los autores del libro Limnología y Ecotoxicología de la Bahía Interior de Puno. Y por su propia naturaleza resulta siendo un reto para la propia universidad,
para el resto de instituciones representativas de la sociedad civil. Los autores, por ejemplo, nos plantean, y creo que esto es sustantivamente, al margen del trabajo científico producto de su investigación y de su capacidad y de experiencia, cuando nos dicen que se hace indispensable la constitución de un instituto de estudios del lago Titicaca al interior de la Universidad Nacional del Altiplano. ¡Qué brillante propuesta! Este es el sustento del contenido del libro que hoy estamos presentando a la colectividad nacional. La universidad, obviamente, trabaja en el campo de la investigación, desarrolla, educa sobre temas ambientales en el Titicaca y la cuenca circundante. La universidad, indudablemente, que cuenta con especialistas y especialidades de alto nivel de diversos campos y podría ser responsable de la investigación para solucionar problemas regionales, además de canalizar el apoyo de la cooperación internacional. Esto lo plantean los investigadores. Conozco de cerca el trabajo meticuloso de cada uno de ellos que suscriben este libro y con autoridad y ética moral y profesional alcanzan una alternativa que debe de ser una realidad en el tiempo inmediato posible. Este instituto, dicen los autores, coordinará con otras instituciones regionales que permitan el desarrollo de planes y proyectos en bien del desarrollo. Del mismo modo, manifiestan que este instituto podría funcionar como almacén de datos y en el punto de garantía del control de la calidad de datos y la difusión de los mismos a las investigaciones, instituciones y sociedad en general. Por su naturaleza, la universidad aquí está asumiendo ya una responsabilidad. Y sobre esa propuesta, se espera de inmediato el reto del resto de instituciones que con negligencia no han planteado alternativas. 25 años trabajé en un sector ligado a la contaminación. Fui autor del proyecto de ley que creó el proyecto especial Lago Titicaca, el PEL, y que fue desvirtuado totalmente en su contenido y se dedicó a otros menesteres intrascendentes. Y lo propio sucede con la AL, otro organismo internacional de Perú y Bolivia que no ha contribuido hasta el momento a solucionar el problema. Conocemos de cerca y no podemos eludirlo. Pues bien, ante esta propuesta que nos alcanzan los autores de este libro, después de constituirse realmente dentro de la universidad, este instituto asume un reto, la gestión actual representada por el actual rector Walter Samayoa. Es una propuesta que tenemos que materializarla porque es la única alternativa de mediano y largo plazo que puede tangibilizar resolver el problema del ecosistema y el medio ambiente de la bahía interior de Puno. Hacemos un llamado recogiendo la iniciativa de la universidad y de estos investigadores científicos para que la Cámara, por ejemplo, de Turismo se integre a la propuesta de la universidad, la Cámara de Comercio, el gobierno regional, la Municipalidad Provincial de Puno, el sector salud, el PEL mismo y el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca y la Autoridad Autónoma Binacional, entre otros sectores. Quiero comprender por experiencia propia que propuestas de esta naturaleza no se van a poder concretizar si no se logra la participación directa, constructiva y positiva de los sectores representativos de la sociedad. Quiero concluir recogiendo el mensaje de los autores de este libro, del doctor Moreno, Jaime Cochuita, doctor Gamarra, Aparicio, Atencio, Alfaro, Argota y Mayenas, que el libro realmente era largamente esperado hace mucho tiempo. Y es un libro que no pone en tela de juicio ni en duda la actual situación de la contaminación y con inteligencia y con visión de presente y futuro proponen la institucionalización de un instituto desde la Universidad Nacional del Altiplano. Aquí están las bases dadas. Ahora el reto es nuestro. Muchas gracias. Buenos días. Las gracias a usted, doctor Jaime Altiplano Franco, por este
comentario al texto Limnología y Ecotoxicología de la Bahía Interior del Lago Titicaca. Seguidamente, damos pase al segundo comentarista, el ingeniero Miguel Enríquez Fernández Mares, director de la Autoridad Nacional del Agua. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, es director de la Autoridad Administrativa del Agua del Caprina Ocoña, de las regiones Arequipa, Moquegua y Tacna, respectivamente, y es actual director de la Autoridad Nacional del Agua en la región de Puno. Adelante, ingeniero Miguel Enríquez. Muy buenos días, licenciado Jacinto, Felipe Jacinto Gálvez, por la presentación. Saludar la invitación que me han hecho llegar, ¿no?, a través del biólogo César Gamarra, un gran amigo con el que hemos compartido por las labores que tenemos bastantes funciones, ¿no?, y hemos estado en contacto. Gracias por considerarme en esta presentación. Creo que es un honor, como les dije al inicio, para mí poder participar y ser uno de los comentaristas, se puede decir, de este libro de Limnología y Ecotoxicología de la Bahía Interior de Puno, del lago Titicaca. Yo creo que en el marco de la ciencia, en el marco de los estudios, de la investigación, creo que la Universidad Nacional del Altiplano merece un reconocimiento también en esta parte, porque creo que es el precursor de esta, de este estudio. Este estudio que va a ser una herencia para los futuros, futuros profesionales, futuros investigadores, los futuros periodistas, aquellos que tengan que ver con los recursos hídricos, aquellos que tengan que ver con el trabajo del lago Titicaca, porque creo que acaban de encontrar bastante información que va a ser de relevancia para lo que ellos necesiten. Es una visión, es un análisis que hacen los autores como Edmundo Moreno Terrazas, Gilmar Goizueta Camacho, César Gamarra, Marta Paricio, Sabino Atencio Limachi, René Alfaro, Jorge Argota Pérez, que creo que es quien ha colaborado en los análisis, María Ballenas, no sé si alguien más haya participado ahí con el apoyo de la universidad, que creo que han hecho posible este interesante libro, y como les digo, para mí es un gran aporte a todos aquellos que tengamos que ver con parte de los recursos hídricos del Titicaca. Hacen un análisis del panorama de la situación de la bahía interior del lago Titicaca, ¿no? Hacen, por ejemplo, ahí dice, ¿por qué ellos hacen este estudio de la limnología? Interesante, porque muchos a veces, como el que le habla, por ejemplo, que representa a la Autoridad Nacional del Agua, nosotros solamente vemos lo que es la parte de la calidad de agua, pero con ciertos parámetros y ciertos niveles que tenemos nosotros de entendimiento de este lago. Pero acá, por ejemplo, lo están haciendo dentro de los tres aspectos de la limnología, lo que es el aspecto biológico, en donde tienen que ver con toda la flora y fauna que tiene el lago Titicaca, cosa que, por ejemplo, no ingresamos nosotros, ¿no? Ahí ve, por ejemplo, las especies que están en extinción y por qué se están extinguiendo, ¿no? Hacen un análisis. Yo creo que eso es interesante. Interesante cuando uno escribe, cuando uno investiga, porque el poner en conocimiento esto a las autoridades, al público en general, o aquellos interesados en saber cómo va esta situación, tienen una base para poder decir, acá está este libro y acá lo reviso. Qué interesante ver esos tres aspectos, cuando ellos dicen, también vemos el aspecto físico y también vemos el aspecto químico. Señores, es muy bonito saber, ¿no? Como por ahí decía el anterior comentarista, sí, hay una parte contaminada, sí, señor, hay una parte contaminada, pero no solamente somos las autoridades, también somos las personas que desde la casa no tomamos conciencia de cómo se debe tratar todo lo que son aguas residuales, por ejemplo,
Muchos de nosotros botamos una botella de plástico al río, al cauce, a una torrentera. ¿A dónde va a ir eso? Definitivamente que a nuestro gran lago Titicaca. Tenemos aguas residuales que se están virtiendo sin autorización. Sí, señores, escondidos. ¿Y a dónde va eso? Al lago Titicaca. La ciudad ha crecido. Por acá los autores decían que cuando se hizo la laguna de Espinar, por ejemplo, solamente era para 24.500 pobladores. Yo me pregunto, ¿cuántos pobladores tenemos ahora en Puno? No solamente hablando de la provincia de Puno, hablemos de la provincia de Culiacá, que es una de las que más ha crecido. Estamos bordeando cerca de más de 500.000 de personas. Y no hemos reestructurado nada en lo que es plantas de tratamiento o cómo tratar las aguas residuales de todas las casas que sacamos. Porque eso es algo inevitable. Nadie va a cerrar su baño. Todos tenemos que participar y hacer uso de estos servicios. Entonces creo que nosotros como población también tenemos que ir educándonos para poder apoyar a las autoridades que tengamos, para que ellos también hagan las acciones necesarias. Qué bonito este libro cuando plantea, por ejemplo, y dice, señores, la historia del lago Titicaca, y hacen una historia de las investigaciones que tenemos, y muestra, por ejemplo, que dice que desde el año 1935 y 1947, ya había ya, por ejemplo, unos franceses, como ha sido Vini, que ya habían hecho una visita científica en el lago. Han pasado casi 185 años. Y mire, y nosotros seguimos investigando, pero no hay alternativas para poder ir solucionando los problemas que se vienen presentando. Porque no es solamente investigar y decir, este es el problema, sino que hay que atacar el problema. Y veamos cuáles son los problemas que pueden irse atacando e ir generando alternativas de solución. Qué bonito cuando dice, miren la antigüedad del lago Titicaca, y en el libro lo manifiestan los autores y dicen, señores, el lago Titicaca tiene como 3.000 años de antigüedad. Interesante, yo por ejemplo no me había parado a pensar cuántos años había tenido de antigüedad. Y en Sudamérica es uno de los más antiguos. A nivel mundial, estamos en el séptimo lugar, si no me equivoco, de la antigüedad del lago Titicaca. Imagínense, tenemos una reliquia en donde dice que tenemos pues una biodiversidad de especies para producir, para poder sustentar, dar desarrollo a tantas personas que viven en día del lago Titicaca, como son aquellos que están criando, por ejemplo, truchas. Señores, tenemos una riqueza incalculable en lo que es arqueología. Tenemos lugares paradisíacos para poder visitar, señores, y eso lo manifiesta acá este libro. Qué bonito que hace un recuento y dice, señores, miren, comparémonos con otros lagos, tenemos algo que es hermoso y que es de nosotros. ¿Cómo no decir que este libro sirve para aquellos profesionales que tengamos la ilusión de poder hacer algo por este lago Titicaca, o cuando tengamos que recurrir a alguna información importante que nos pueda servir de base? Cuando también habla, por ejemplo, de una descripción del lago Titicaca actual, y ahí nos hace ver, ¿no?, cómo está ahorita y por qué, y ahí habla de lo que son las condiciones antropogénicas. ¿Qué son condiciones antropogénicas? Pues que la humanidad es el principal generador de estas contaminaciones y de este deterioro que pueda tener el lago Titicaca. Qué bonito es que los autores hablen de las tres partes considerables que existen en el lago Titicaca. Lo que es la bahía interior del lago Titicaca. Por ejemplo, lo que es el lago mayor, ¿no? Y también habla ahí del lago pequeño. Señores, son tres formas en que los va dividiendo, tres aspectos en que los divide. El lago mayor, sí, de acuerdo a los análisis que nosotros tenemos, es uno que todavía no ha entrado en contaminación, es algo que tenemos que preservarlo.
Pero la bahía interior, como ellos mismos lo manifiestan, es una de las que está sufriendo ahorita un embate de contaminación fuerte. Ellos lo dicen y lo describen y dan ahí cómo va moviéndose esta contaminación. Señores, y hacen una revisión bibliográfica de todos aquellos que han venido tratando esta contaminación y cómo va avanzando. ¿Cómo no decir que este libro pueda servir? ¿Cómo no leer este libro y darle las alternativas que se necesita? Cuando, por ejemplo, también hacen una descripción de esta laguna de Espinar. ¿Y qué es lo que ha sucedido y qué es lo que está sucediendo? Lo que les está manifestando, de que, por ejemplo, se trabajaba solo con una población de 24.500 personas en su momento, cuando fue creada por Enza Puno allá en el 2011. Miren, hoy en día, ¿cómo ha disparado después de 10 años el crecimiento de esta población? ¿Cómo no ponernos a pensar de que esto ya no funciona? De que esto ya terminó, de que esto se acabó, y de que tenemos que construir una planta con mejores alternativas, con mejor funcionamiento, que pueda brindar un servicio hacia la población. Y no solamente hacia la población, sino mejorar las condiciones químico-físicas y biológicas del lago Titicaca. ¿Cómo no ponernos a pensar en eso? Y eso lo dice este libro y nos narra también de ese deterioro que tiene. Entonces, yo considero que este libro tiene que ser leído especialmente por todos los profesionales que tengamos que ver en el altiplano con el lago Titicaca. ¿Y por qué no toda la población para conocer todas las condiciones físico-químicas y biológicas que tiene el lago Titicaca y las condiciones en que se encuentra? Porque acá lo va a encontrar, acá lo va a analizar cuando hacen una evaluación ecotoxicológica con biomodelos. O sea, ¿qué quiere decir? Que están aplicando modelos matemáticos para poder determinar cómo avanza y cómo va a avanzar en el tiempo. ¡Qué bonito! Hay todo un capítulo en donde presentan ahí variables de diferentes índoles para evaluar. Y quiero, para cerrar mi intervención, analizar las conclusiones y las recomendaciones que hace acá los autores. Por ejemplo, dicen, en general sobre los parámetros físico-químicos, la mayor carga contaminante correspondió a la demanda química del oxígeno, la cual genera alto consumo de oxígeno para su oxidación. ¿Quiere decir eso? Que hay una eutrofización. Y los biólogos como ellos lo van a entender mucho mejor que nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de carga contaminante mayor es la de las aguas domésticas, señores. Eso es lo que está considerado acá. Eso es lo que están, y estoy de acuerdo también con los autores. Habla también de los metales. También han superado algunos todos los límites permisibles. Llegan a la conclusión que la bahía interior no es apta para el consumo. Lógico, si ahí va toda la carga contaminante de las aguas residuales, no puede ser apta para el consumo. Nos habla también del alto riesgo de vulnerabilidad del valor de uso ecosistémico. Sí, señores, no se olviden que el lago Titicaca es un lago endorreico que no tiene salida. El único desagüe que tiene es el río Desaguadero. Después no tiene. Señores, es un lago confinado, se puede decir. Y si nosotros no hacemos un adecuado tratamiento, lo único que va a suceder es que
se acumule una y otra, acumulando los residuos dentro de este gran lago. ¿Por qué? Porque es como una taza, en donde va a ir todo lo que uno ponga, se va a ir incrementando. Qué bonito es escuchar a los autores y decir, miren, señores, tomen conciencia de esto. Y por eso hacen sus recomendaciones también, ¿no? En donde ponen ahí ciertos parámetros, por ejemplo, limitar las acciones sobre la pesca y recursos vegetales para evitar daños a los seres humanos. ¿Por qué? Porque no se olviden que la soportabilidad de un lago, laguna o presa, si ustedes quieren, tiene que tener un valor. Porque si ese lago, pongamos un ejemplo, tiene 10 litros de agua, y yo le pongo 5 litros de desperdicio, se va a contaminar. Quizás si yo le pongo un kilo, capaz va a diluir y todavía va a poder servir. Eso también tiene que ser motivo de estudio en el lago Titicaca. Nosotros siempre hemos hablado de un estudio de soportabilidad para determinar hasta qué punto y hasta dónde se pueden hacer una producción de crianza de especies, como la trucha dentro del lago Titicaca. Qué bonito es ver en este libro, ¿no? También la proposición del sistema de tratamiento, cómo ponen ahí cuáles deberían ser, ¿no? Como por ejemplo el carbón activado granulado. Qué bonito es ver, señores, que hay autores y que hay todavía profesionales que todavía somos héroes incógnitos, se puede decir, porque seguimos planteando alternativas y desde nuestro punto de vista siguen poniéndonos aquello que necesitamos en este mundo, lo que es cultura. Y creo que este libro sirve para eso. Creo que es la cultura escrita y hecha herencia para todas las generaciones que vengan. Una felicitación para todos aquellos, porque me parece un libro excelente, que deberían leerlo todos. Felicitarlos a todos los autores y a la universidad, especialmente a los que me invitaron, porque creo que me han hecho revisar y leer un libro hermosísimo. Gracias. Las gracias al ingeniero Miguel Fernández Mares por este comentario al texto Limnología y Ecotoxicología de la Bahía Interior del Lago Titicaca. Pasamos con nuestro tercer comentarista. Se trata del PhD Javier Lázaro. Él es investigador en ecología lacustre por 40 años en el IRD, ex Austin. Se formó en oceanografía biológica en la Universidad de París, donde obtuvo su doctorado el año de 1982. En 1991 defendió su PhD en ecología acuática en la Ohio State University de Estados Unidos. La mayor parte de su carrera ha estudiado el mesocosmos, las cascadas tróficas de los peces filtradores omnívoros y las comunidades de zooplancton y fitoplancton. También lideró un programa de biomanipulación que culminó en la supresión de blooms de cianobacterias en el lago Paranoa en Brasilia. Desde el 2013 participa y lidera varios proyectos sobre mecanismos de eutrofización en el lago Titicaca y desde el 2019 también coordina el proyecto piloto Observatorio Permanente del Lago Titicaca con la PNUF y otras instituciones. Adelante al doctor Javier Lázaro con este comentario de texto. Bienvenido a la UNAPU. Buenos días. No sé si me pueden escuchar. Está correcto. Ah, ya. Primero quiero agradecer a la Universidad de Puno y en particular a los autores y en especial a César Gámara por la invitación, la linda invitación de rever ese libro que realmente he descubierto desde ayer y que es un libro tan esperado
para reactualizar la problemática de la eutrofización y la problemática de la limnología del lago. Como conversábamos todavía esta mañana con César, recordamos que a pesar de ese lago ser, como lo ha resaltado el doctor Fernández, es un lago absolutamente único, maravilloso en varios aspectos. Es apenas un puñado de personas que se apasionan por tratar de conservar y restaurar ese lago. Es una gran pena, mas ese libro va a ayudar mucho a concientizar más personas y divulgar la información científica de una manera con un lenguaje accesible a la mayor parte de la sociedad civil. Les estoy hablando de La Paz, Bolivia. Trabajo en colaboración con mis colegas del Instituto de Ecología y de Geografía de la UMSA. He tenido la gran chance de estudiar ese lago, el lago menor, en 1979, haciendo el primer levantamiento, monitoreo, puedo decir, de la limnología, del fitoplancton, de la producción primaria de las microalgas. En esa época, en conjunción con el satélite Landsat 2, en una época donde ni había electricidad a la orilla del lago menor. Y ese trabajo hoy en día constituye como una verdaderamente relic de cómo era el lago menor antes del impacto antropogénico del crecimiento de la zona del Alto y antes de los efectos combinados con el cambio climático. Entonces, cuando leo ese libro y me doy cuenta de la situación cada vez más difícil en la Bahía de Puno, no puedo no pensar en cómo podemos hacer para colaborar con los colegas peruanos. El desafío de la Bahía de Puno es el mismo desafío en la Bahía de Coana, en el lago menor del Titicaca. Gracias al proyecto PNUD, del Observatorio Permanente del Lago Titicaca que estoy coordinando, en el trabajo de campo que fue completamente perturbado por la pandemia del año pasado y todavía tenemos consecuencias, hemos podido descubrir, haciendo mediciones en varias partes del lago menor, a qué punto la ciudad del Alto está contaminando el lago menor, no solamente la parte norte, la parte central, más tal vez mismo la parte sur, abajo de la península de Tarapacá. Entonces yo me doy cuenta que aquí por lo menos tenemos la gran chance que entre la ciudad del Alto y el lago haya esa cuenca Catari con humedales, haya un cordón del litoral de Totora que protege en ciertas formas de la contaminación que llega al lago. Y veo la situación de la bahía interior de Puno, que ya no tiene más ese cordón protector de Totora. Y por saber que el problema existe desde los años 70, realmente me pregunto, como ustedes se preguntan, ¿cómo es posible que hemos podido dejar tantas décadas y que hasta el momento no hemos podido encontrar por lo menos soluciones alternativas para frenar esa degradación de ese lago que es único, que es un patrimonio para los dos países hermanos, más también para el planeta, un patrimonio de un lago tropical de alta altura, de ese porte, el primer lago por su tamaño de agua dulce de Sudamérica? ¿Cómo es posible? Estamos yendo a Marte, estamos yendo a la Luna, ni sabemos qué pasa al fondo del lago Titicaca a la mayor profundidad, dejamos el lago deteriorarse. ¿Cómo es posible eso? Y cuando se sabe que el lago providencia condiciones imprescindibles para la vida en el altiplano norte,
cuando se compara con el altiplano sur, el Lípez, por ejemplo, se ve que el altiplano alrededor del lago Titicaca es la única área que puede ser vivible, que vemos que los glaciares desaparecen, entonces que los niveles de lagos van a fluctuar mucho más a futuro, entonces eso va a destruir el cordón litoral de plantas, de macrófitas acuáticas, que la deterioración está invadiendo las zonas poco profundas y que de aquí a poco entonces no va a haber aprovechamiento de aguas dulces de calidad para el consumo humano. ¿Dónde estamos yendo? ¿Será que los tomadores de decisión no tienen la visión de ese futuro que nos espera y que va a provocar ciertamente, si no hacemos nada, migraciones climáticas, las primeras migraciones climáticas en la cordillera de los Andes? Eso es gravísimo. Entonces, realmente felicito a los coautores por emprender ese desafío de reactualizar los conocimientos desde los años, desde los primeros naturalistas del siglo XIX y de las primeras expediciones científicas, vamos a decir, de la limnología moderna, con los trabajos de Northcott, los trabajos de Richardson, que he tenido chance de conocer, y de apuntar a realmente el desafío mayor que existe ahora, es encontrar soluciones, si no son soluciones definitivas a corto plazo. Ustedes me alegra saber que están construyendo las plantas de tratamiento de Puno y Juliaca. Aquí en Bolivia todavía no es la situación. Como ustedes saben, la planta de Puchucollo está primero subdimensionada. Cuando fue construida en 1998 no existía el alto, entonces su capacidad era como, creo, 400.000 habitantes. Hoy la ciudad tiene más de 1 millón y la cuenca tiene más todavía. Yo sé que creo que es el lunes fue inaugurada la planta de Viacha. Se espera mucho del funcionamiento de esa planta, mas muchas personas se ilusionan pensando que eso va a solucionar rápidamente el problema y va a eliminar los tóxicos, en cuanto que el libro resalta muy bien que las plantas de tratamiento son efectivas en tratar nutrientes, materia orgánica, coliformes, mas no metal pesado. Y aquí en Bolivia entonces estamos en una situación de la bahía de Coana y la mayor parte del lago menor impactado por la cuenca Catari con una contaminación múltiple, urbana, industrial, agrícola, y sin visión próxima a cualquier solución de planta de tratamiento de una serie. En realidad se necesita una serie de planta de tratamiento como lo resalta muy bien el libro de pequeño porte para las comunidades pequeñas que están alrededor del lago. Entonces, lo que me interesó mucho es de ver la constitución de ese Instituto de Aguas Altoandinas que la UNAPUNO creó. Me apenó mucho saber que a los pocos años terminó su función, justamente en un momento que se termina nuestro proyecto aquí del PNUD, del observatorio, y que he impulsado la idea de crear aquí en la Universidad de la UMSA un instituto de investigación y monitoreo del lago Titicaca, exactamente la misma meta que tiene el Instituto de Aguas Altoandinas de ustedes. Y de ver, ya no hemos creado eso, la idea es crear para el próximo año que se continúe la investigación y el monitoreo, porque estamos ahora dotados en junio va a ser 2 años que estamos con una boya hidrometeorología
automática funcionando en el lago menor. Yo sé que ustedes el próximo mes van a recibir la misma boya para funcionar en la bahía de Puno. Tenemos equipos de primera generación, como ustedes tienen sondas, ecosondas, etc. Tenemos personal, jóvenes, investigadores capacitados en ambos lados, ambos países. Entonces, tal vez la idea sería crear un instituto de investigación y monitoreo binacional entre las dos universidades, obviamente abierto también a otras instituciones, para definitivamente conseguir captar recursos para vencer ese mal que está atacando las dos partes más someras del lago Titicaca, que es la bahía interior de Puno y el lago menor, sobre todo el sector boliviano, que es muy poco profundo. Entonces, para mí, ese libro, no voy a resaltar todo lo que ya fue dicho, es tal vez la primera piedra, seguramente la primera piedra, para intentar accionar una solución binacional junto con el apoyo de la ALT, obviamente, y de ANA, del PELT, de otras instituciones que están en Puno. En Bolivia no tenemos tantas instituciones. Hay una institución que es PACU, que se dedica a la parte piscícola, acuacultura. Entonces, tal vez es el momento de unir esfuerzos, porque los problemas son los mismos de ambos lados, para crear esa institución que emanaría de las universidades para vencer ese mal que es la contaminación y la eutrofización. Hemos comenzado con César Gámara esa tentativa haciendo un convenio entre IRD y su institución, y más tenemos que desarrollar algo mucho más ambicioso para vencer la eutrofización. Entonces, yo no quiero extenderme mucho más. Felicito una vez más a los autores. Evidentemente, aquí voy a hacer compartir a mis colegas y a nuestros cooperadores locales que trabajan en el lago con nosotros ese libro, porque la solución es que el conocimiento se divulga cada vez más y a todos los niveles, y que aumentamos el diálogo entre tomadores de decisión, científicos y la sociedad civil. Una vez que existe la armonía y la confianza de dialogar y de exponer ideas, compartir, yo pienso que todo va a ir mucho más eficientemente hacia un encuentro de soluciones para el problema de la eutrofización. Les agradezco una vez más, les felicito y espero tener pronto el placer de encontrarnos allá en Puno. Gracias. Gracias al PISD Javier Lázaro por su intervención y comentarios a este texto que se está presentando el día de hoy. Pasamos a la segunda parte. Vamos a tener la intervención de los autores del libro. Vamos a iniciar con el editor, que ha estado a cargo del reconocido escritor y periodista Cristian Reynoso. Él es periodista, magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha escrito diferentes libros, novelas como La Tempestad te desnuda, El rumor de las aguas mansas, Febrero de lujuria, Fiesta de la Candelaria, Pasión, Devoción, Tradición, El último, La Cacota. Y también es editor de la revista de literatura Espinela de la Pontificia Universidad Católica y colaborador de diversos diarios. Bien, adelante, Cristian. Bien, muy buenos días con todos y todas. ¿Escuchan bien, no? ¿Está bien el audio? Sí, correcto, Cristian. Ok. Bueno, en primer lugar, un saludo a las autoridades de la universidad y también a los autores y a las autoras de este importante libro.
que se acaba de publicar. Yo, en mi calidad de editor del mismo, quisiera referirme brevemente a un aspecto que me parece muy importante de este libro, ¿no? Los comentaristas anteriores ya han destacado un poco, digamos, la problemática, el contexto en el que se enmarca esta situación que todos conocemos, que es la contaminación del lago Titicaca, ¿no es cierto?, y los estudios en torno que se han dado. Y si bien el libro pone en contexto esta problemática y también nos da a conocer algunas investigaciones de carácter científico, ¿no?, que han llevado a cabo estos autores, me parece también importante resaltar lo siguiente, ¿no?, el aspecto bibliográfico del libro, ¿no?, en tanto que este libro hay que verlo también como, digamos, dentro del ámbito académico, pero también social, ¿no? Es un libro que tiene una lectura en ambos sentidos, social en el sentido de que justamente la generación y los resultados de esta investigación científica van a ayudar de alguna manera a resolver esta problemática de la contaminación, ¿no es cierto?, en tanto este conocimiento se convierta en políticas públicas, ¿no es cierto?, en tanto este conocimiento que plantea el libro llegue pues a las esferas de las autoridades, de la toma de decisiones y puedan convertirse en políticas públicas que ayuden a resolver esta problemática. Todos sabemos que desde hace 40 o quizás más años, ¿no es cierto?, la contaminación del lago y todos los problemas que suceden en torno a las poblaciones lacustres y circunlacustres no se resuelven, ¿no? Muchos han sido los intentos, digamos, gubernamentales, pero que no han tenido, pues, digamos, un correlato de éxito, ¿no? Entonces, creo que este libro va a ayudar en ese sentido, en tanto el conocimiento que nos muestra se pueda impulsar, se pueda convertir en políticas públicas. Eso, digamos, en el aspecto social. Pero en lo que quería referirme era justamente en el aspecto académico y sobre todo resaltar, ¿no?, más allá de los comentarios que ya han vertido, el aspecto de la bibliografía. Me parece importante que este libro, de alguna manera, recopila, pero también se nutre, ¿no es cierto?, de una serie de fuentes bibliográficas que van a servir tanto para la producción de conocimiento, tanto de profesores, de investigadores en torno al lago, pero también para los estudiantes universitarios de las distintas carreras afines, ¿no?, de biología, ecología, en fin, ¿no? Entonces, creo que hay que resaltar eso, ¿no? Y vamos a encontrar en las páginas de la bibliografía referencias a diversos autores, ¿no? No solo, digamos, peruanos, no solo puneños, no solo, digamos, locales, ¿no?, a diversos autores extranjeros de diversas partes del mundo, ¿no?, que se han interesado justamente por el tema del lago Titicaca en diversas aristas, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a encontrar este libro, El lago Titicaca, síntesis del conocimiento limnológico actual, ¿no?, de Duyux y Iltis, publicado en el año 1991. Otros más antiguos, como el de Everett, ¿no?, de 1971, Estudios pesqueros en el lago Titicaca, otro incluso de 1917, ¿no?, de Everman y Rackfield, luego de Gilson, ¿no es cierto?, de 1939, es decir, otro de Iltis y Morgard, de 1991, ¿no? Es decir, una serie de autores que han servido para que las investigaciones actuales tomen como eco esta producción de conocimiento, ¿no? Entonces, creo que un valor de este libro también es esta parte académica de la bibliografía, que va a servir justamente a conocer estos antecedentes de la problemática de la Titicaca, y por supuesto, los estudios recientes, los estudios científicos contemporáneos también tendrán que entrar en diálogo y también en contraste, ¿no es cierto?, con esas investigaciones de hace años, de hace décadas, de hace un siglo incluso, ¿no es cierto?, para poder generar conocimiento. Entonces, eso es lo que yo quería destacar brevemente, ¿no?, que este libro no solamente nos plantea la problemática a partir de una investigación científica, sino que me gustaría que se tome en cuenta también
la riqueza de la bibliografía que presenta, ¿no? En tanto, hay bastantes estudios que normalmente se desconocen, ¿no? Si uno no está, digamos, en torno al ámbito de la investigación del lago Titicaca, uno desconoce que hay tantos estudios, ¿no? Y creo que esto va a ser de mucho interés para seguir produciendo información, para poder seguir produciendo conocimiento. Todos quienes estamos dentro del ámbito académico sabemos que un texto te lleva a la búsqueda de otro y otro y otro, y eso enriquece mucho el bagaje académico y la investigación científica. Con eso termino, y nuevamente un saludo a los autores y autoras de este libro, y bueno, desearles suerte en que el libro tenga la debida difusión también, que llegue a personas claves, que llegue a los estudiantes, ¿no? Los estudiantes que van a ser los futuros investigadores, que se empapen de este libro, de este contenido, para que también motive, pues, el conocimiento académico. Muchas gracias. Las gracias a ti, Cristian Reynoso, por este aporte y también por el impecable trabajo de edición y cuidado de este texto. Vamos a continuar con los autores. El doctor Edmundo Geraldo Moreno Terrazas es docente investigador CENACYT de nuestra universidad, biólogo por la Universidad Nacional San Agustín, el Master of Ciencia en Aquatic Ecology por UDAF State University de Estados Unidos y doctor en Administración por la Universidad Federico Guerrero. Como ya se ha dicho, es docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano. Ha participado en investigaciones de linología, ADN de orestias, de gasterópodos y yaleta, pequeña minería artesanal del oro, y ecotoxicología de la vía interior de Puno. Ha sido director del Centro de Idiomas, decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, director del CP1, director de investigación de la Escuela de Posgrado, director de la Maestría en Ecología, director de la Escuela de Posgrado y vicepresidente de investigación de la Universidad Nacional de Frontera de Sullana. Buenos días, doctor Edmundo Moreno, adelante usted. Muchas gracias, Felipe, muy amable, agradecerte esta presentación. Saludar a los presentes, a mis colegas, autores de este libro, a los comentaristas, al doctor Jaime Ardiles, al ingeniero Fernández Mares, a Javier Lázaro, también a Cristian, ¿no? Y a todos los presentes que están participando de este evento a través de las redes sociales que emite la Universidad Nacional del Altiplano. Yo quisiera solamente mencionar tres temas en mi participación. El primero, el agradecimiento, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas personas que nos han permitido llegar a este punto, ¿no? De poder presentar el resultado de nuestro trabajo, ¿no? En este sentido, pues agradecer desde las autoridades que gestionaron los recursos para esta investigación de nuestra universidad, al doctor Wenceslao Medina, al ingeniero Fortunato Escobar, a los docentes que integraron este equipo, ¿no? Es un verdadero honor tener compañeros de trabajo, ¿no? Como René Alfaro, sin lugar a dudas un limnólogo, un especialista en el lago de gran trayectoria, quizás una de las más importantes a nivel de todo el sur del país, a Gilmar Goizueta, un profesional de acá, de la universidad, y también que ha logrado, ¿no?, una posición tan grande, es un ejemplo de vencer escollos y de alcanzar éxitos, ¿no? A Marta Paricio, a María Ballenas, una joven profesional de la cual esperamos mucho también. Ni qué decir, ¿no? De agradecer a César Gamarra, director de IMARPE Puno, quien jamás escatimó ningún esfuerzo para que en la logística esto se haga práctico. Agradecer a George Argota, ¿no?, que impulsa una nueva corriente de conocimiento en todos nosotros con aspectos prácticos de lo que es las alternativas para la solución, ¿no? A Cristian Reynoso, el editor, es un honor tener a una persona de su capacidad profesional, de su trayectoria, ¿no?, a quien ha conducido la publicación de este libro, ¿no? Y finalmente también agradecer a Puno, ¿no?, quien nos ha permitido hacer
lograr mucho de lo que somos nosotros, ¿no? Entonces agradecemos a esta importante ciudad. Lo que hemos hecho y lo que está en el libro, ya lo conocen todos, en esta segunda parte de mis palabras quiero referirme a lo que es la motivación, ¿no? Es decir, motivar a los jóvenes, a los estudiantes, a los profesionales jóvenes, a los profesionales en general, ¿no? A que puedan tener acceso a este libro. Nos ha motivado llegar a ellos, ¿no? Esto es importante porque si no conocemos, no vamos a poder cuidar, no vamos a poder conservar. Entonces, a la ciudadanía y a todas las personas, ¿no? Queremos motivarlos para hacerles ver de que tenemos, vivimos y tenemos un eje muy importante que nos puede ayudar, ¿no? Agua es un componente importante para el desarrollo, ¿no? Técnicamente es fundamental, ¿no? Y el agua que esté en una calidad buena es lo mejor, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en eso. Y lo último es pues el compromiso, ¿no? Ya lo han dicho muchos de los autores y eso es bueno porque este libro no solamente ha querido transmitir una experiencia académica, una experiencia de investigación, un trabajo técnico, un trabajo científico, sino también este trabajo, este libro, tiene por finalidad poder mostrar la excelencia de este inmenso recurso, de este lago que lo han dicho nuestros comentaristas, a quienes agradezco profundamente sus palabras y su expresión técnica y también amable en cuanto a esta publicación, ¿no? Y decir, pues, que es un ecosistema importante el cual tenemos aquí, ¿no? Entonces, yo creo que esto es fundamental y útil, ¿no? Incidir, ¿no? En esto del compromiso, ¿no? Y en esto mis palabras, pues, están dirigidas a nuestros líderes, a nuestras autoridades, ¿no? El señor rector de la universidad es relativamente, quizás, ¿no? No tan fácil, pero constituir un instituto. Sé que muchos lo hacen con esfuerzos, pero quisiéramos que este instituto tenga la magnitud que se merece, ¿no? Este sistema es tan importante que merece, pues, la atención, ¿no? Y se pueda asumir, ¿no? Este compromiso de constituir un instituto que, sin lugar a dudas, debe ser un instituto interdisciplinario, ¿no? En la universidad es tan variada las profesiones que tenemos y las capacidades que se tienen, ¿no? Entonces, trabajar en un instituto que sea multidisciplinario, que permita acopiar el conocimiento que existe en toda la trayectoria, en toda la historia del lago, que permita investigar, ¿no? Que permita plantear nuevas alternativas para poder gestionar este recurso, ¿no? Porque es estratégico, ¿no? Y también que permita formar profesionales, ¿no? Al nivel de maestría y doctorado en ciencias de las aguas, en el conocimiento de lagos, en conocimiento de ríos, ¿no? Que integre toda la labor que hacen instituciones como la Autoridad Administrativa del Agua en nuestra región, institutos o instituciones como la ALT, como el PELT, ¿no? Y otras, ¿no? Y MARPE mismo, ¿no? Entonces, que podamos aquí en este espacio universitario formar profesionales, hacer investigación y finalmente todo este conocimiento que pueda adquirirse en este instituto pueda ser vertido para el desarrollo de la región, ¿no? Esto es fundamental, que pueda presentar, ¿no? Alternativas de cómo usar este recurso, el agua, para la agricultura, para la ganadería, ¿no? Para orientar y poder resolver esos problemas tan álgidos que tenemos ahora en las cuencas de los ríos, por el cual la población se queja de la contaminación, se queja de vivir en esa situación de peligro, ¿no? Y que impide definitivamente el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de la población. Ojalá que sea factible y que nuestras autoridades alguna vez, pues, pudieran tomar este compromiso de constituir un instituto de aguas para el desarrollo regional. Reiterar
Finalmente, mi agradecimiento a todas las personas que han participado, a nuestras autoridades, al personal administrativo, al personal docente, a mis colegas, y decir que todo esto lo hace la universidad, ¿no? Y es la Universidad de Puno, como lo dijo Lázaro, Javier Lázaro, ¿no? Desde Bolivia, al dirigirse a nuestra institución. Es la Universidad de Puno. Muchas gracias a todos. Gracias al doctor Edmundo Moreno Terrazas por esta intervención y también por haber liderado al equipo que ha realizado pues esta importante investigación que hoy se publica. Vamos a continuar con la intervención de los autores. Vamos a invitar al doctor Gilmar Coizueta Camacho, quien actualmente es vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano, licenciado en Biología, magíster en Ecología y doctor en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente por la Universidad Nacional del Altiplano, docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas y Escuela de Postgrado, fue jefe de la Reserva Nacional del Lago Titicaca, regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, autor de libros como Majestuoso Lago Titicaca, Totorales del Lago Titicaca, Salud Ambiental en el Centro Poblado Minero La Rinconada, Cuando Acaba la Vida y Empieza la Supervivencia, el año 2017, su última publicación. Adelante, doctora Gilmar Goizueta. Muy bien, muy agradecido. Desde ya es una satisfacción ser partícipe de la presentación del libro Limnología y Ecotoxicología de la Bahía Interior del Lago Titicaca, Perú. Bueno, en realidad las palabras van a estar principalmente referidas al contexto que tiene nuestro lago Titicaca en el nivel regional, local y a nivel mundial, ¿no? Tenemos un cuerpo de agua que al final trasciende desde los países de Perú y Bolivia y que tiene pues una trascendencia desde el desarrollo regional con una población de habitantes hacia nuestra bahía interior de más de 100.000 habitantes, o que inclusive no siendo un cuerpo aislado como bahía, sino como nuestro gran lago Titicaca, tiene que ver con más de 1 millón de habitantes en el contexto del desarrollo, inclusive de vida en general, ¿no? Entonces, en algún momento siempre hemos indicado la trascendencia que tiene y en un momento le hemos llamado majestuoso lago Titicaca, fuente de vida, ¿no? Entonces, esto está desde todo el nivel propio en los primeros inicios o principios que tiene la vida, desde el fitoplancton, zooplancton, las cadenas alimentarias hacia los niveles superiores, y en un momento, pues, en el contexto propio de lo que pueda ser ya las poblaciones de peces, aves, la gran biodiversidad que se tiene, totorales, en este momento con algunas amenazas a partir de la disminución de las aguas del lago Titicaca, y que en un momento ya tenemos 1 metro menos en el nivel del lago, pese a que encontramos en los últimos 20 años precipitaciones por encima de lo regular, ¿no? Entonces, encontramos la trascendencia de nuestro lago Titicaca y creo que esto ha impulsado a que este equipo de investigación, desde el doctor Edmundo Moreno y ya todos los colegas que hemos sido partícipes, como con trascendencia, como el doctor Sabino Atencio, y bueno, ya el doctor Edmundo citó a cada uno de ellos, al final pues trascienden desde el conocimiento que tiene nuestro lago en más de 30 años, ¿no? Y obviamente nuestro lago como bahía interior tiene un problema de más de 70 años con poblaciones humanas pequeñas y ahora ya con más de 150.000 habitantes hacia la bahía interior, ¿no? Entonces tenemos todo un problema crítico en nuestro lago Titicaca, en nuestra bahía interior, lo que un momento ha impulsado a que este grupo de investigadores, al final, pues, en su trascendencia de más de 30 años, sigamos siendo partícipes de una solución hacia la problemática del lago Titicaca. Creo que un momento es fundamental el hecho de que esta
bosque transnacional del altiplano, en todas estas décadas de ejercicio profesional, al final estén en este momento queriendo dar una respuesta ya desde el gobierno a partir de las plantas de tratamiento de aguas residuales con 10 plantas que van a instalarse a nivel de todo el lado peruano, ¿no? También ya hemos escuchado al PC Javier Lázaro también, la participación de Bolivia en los niveles propios de la problemática que tiene la bahía de Coana desde ya con cuencas propias del lado boliviano, y al final pues estemos viendo una solución integral a nuestro lago Titicaca, que en realidad pues nos da un nivel de desarrollo de vida muy importante. Entonces, desde ya nuestro reconocimiento a la Universidad Nacional del Altiplano, que ha permitido tener este nivel de investigación, no solo de este momento, sino de los últimos 30 años en los que somos partícipes en nuestra institución, tener un agradecimiento hacia las instituciones que un momento, como el IMARPE y otras instituciones como la propia LT o el PEL, que en algún momento puedan ser partícipes del desarrollo ya de nuestro entorno, y obviamente pues a los autores por el trabajo en el que nos encontramos comprometidos. Desde ya ese reconocimiento hacia la ciudad de Puno, a nuestra población, por cuanto las soluciones que se van a dar van a ser a la población propia del entorno circunlacustre, que en un momento está pues muy ligado a este entorno. Muy agradecido por permitirme estas breves palabras y sigamos con lo que corresponde a la presentación de nuestro libro del lago Titicaca en este último momento. Gracias. Las gracias al doctor Gilmar Goizueta Camacho, autor de este texto. Vamos a culminar esta jornada académica sumamente importante para nuestra región, presentando esta investigación en torno al recurso más valioso que tenemos los puneños, cual es el lago Titicaca. Vamos a invitar para las palabras finales de este evento al doctor Walter Samayoa Cúa, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Adelante, doctor, buenos días. Bien, muy buenos días. Indudablemente estamos con varios trabajos. Me voy a sacar el barbijo porque aquí no hay contaminación. En primer lugar, como siempre, dar gracias a Dios por este día que me da vida y salud para poderme dirigir a ustedes, y también que Dios bendiga a todos los seres que vivimos aquí en la tierra, y también gracias a Dios que nos dio este maravilloso lago de Titicaca, de donde salieron pues Manco Cápac y Mama Ocllo y fundaron el gran imperio incaico. Una maravilla del mundo que nos llena de placer, nos llena de gozo ser el lago más alto del mundo. Sobre eso no vamos a hablar, pero yo veo aquí en este salón virtual a grandes amigos, a Edmundo Moreno, Gilmar Gamarra Guzueta, Nina Neira, César Gamarra Peralta, Cristian Luis Reynoso, Felipe Jacinto, y a mi estimado amigo el doctor Jaime Ardiles Franco, alcalde de Puno, congresista de Puno, siempre mi reconocimiento. Quiero empezar indudablemente a estos autores del libro, un libro para mí particularmente, un libro de conocimiento, porque también como ingeniero químico estamos estudiando en este momento los contaminantes del lago Titicaca. Hace 30 años, en la Facultad de Biología, era Pedro Morales el precursor de la contaminación. Indudablemente, siempre hemos trabajado juntos. Y ahora, con la presentación de este libro, que sale al mundo del conocimiento, va mis felicitaciones a todos esos autores del libro, cuyo título es Limnología y Ecotoxicología de la Bahía Interior del Lago Titicaca. Felicito al doctor Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, docente investigador en la CID de la Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Gilmar Gamaniel Goizueta Camacho, que en este momento tengo el honor de que es
un colaborador en el, como vicerrector académico, al licenciado César Gamarra Peralta, coordinador de laboratorio de IMARPE, un laboratorio también que presta servicio y nos presta servicio a toda la comunidad propiamente y por sus trabajos de investigación conocidos a nivel mundial. A la magíster Marta Elizabeth Aparicio Saavedra, docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas, al director de la maestría de Ecología de Ciencias Biológicas, el biólogo René Herminio Alfaro Tapia, un amigo grande, docente de la Facultad de Ciencias Biológicas, al doctor Jorge Argota Pérez, bueno, un gran amigo cubano que también hace trabajos de investigación, al magíster María Isabel Ballenas Gaona, directora de Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias Biológicas, y a todos los docentes de la Facultad de Ciencias Biológicas que de alguna manera vienen haciendo estudios sobre la maravilla y la contaminación del lago Titicaca. A los comentaristas del libro, a Jaime Ardiles Franco, un gran abogado, gran periodista y conocedor sobre todo de nuestra región y del lago Titicaca. A Javier Lázaro, investigador, mis felicitaciones. Al ingeniero Miguel Enríquez Fernández Mares, director de la ANA, también felicitaciones por los comentarios que han dado sobre este libro. Yo leí antes de anoche este libro que me regaló Gamaniel Licoisueta y le quedo muy agradecido. En este entender, la Universidad Nacional del Altiplano Puno, como institución académica y de investigación, permanentemente está preocupada por el tema de la contaminación de la bahía del lago Titicaca. Permanentemente ha realizado investigaciones sobre este tema y ha alcanzado propuestas técnicas para iniciar la solución. En ello, los docentes de la Facultad de Ciencias Biológicas han tenido un rol sumamente importante. Como es conocido, desde hace muchos años, la calidad del agua de la bahía interior de Puno viene siendo degradada. Y razón, cuando aquí estaba el químico industrial jefe Carlos Luna Casapino, manifestó claramente la bahía del lago Titicaca estaba siendo la cloaca de la ciudad de Puno por la contaminación que hubo. El doctor Carlos Luna, también investigador sobre el lago Titicaca. Por esta razón, es la que se advierte el crecimiento abundante del Lemna, es decir, una zona en el proceso de eutrofización causado por el ingreso de aguas hervidas de la ciudad de Puno sin ningún tratamiento. En ese entender, ya debía hacerse el tratamiento de aguas hervidas. Todos los candidatos a presidencia nos ofrecen, hasta Kuczynski, que ya se iba a firmar un contrato, exigiremos nosotros como sociedad y como pueblo de Puno. El lago Titicaca es un patrimonio natural de la humanidad. Debe gestionarse y conservarse para el bienestar de la población. Hoy en día está amenazado por la contaminación provocada por las diversas actividades como la minería informal, la agricultura, la piscicultura, industrias y turismo, y por el desarrollo de las ciudades de las costas, de sus costas, indudablemente. La fauna y la flora sufren de frente todas las consecuencias de esta desastrosa contaminación. También los hombres, aunque responsables, sufren de los olores nauseabundos que emanan las ciertas lagunas donde el agua se remueva poco, como en la zona sur de la ciudad de Puno, que es la capital de la región y es el centro turístico. La salud pública está en peligro porque el agua está contaminada con metales pesados provenientes de minas abandonadas, cuya contaminación ha persistido durante décadas. Los peces cada vez más escasos y contaminados, a pesar del tiempo de la contaminación del lago Titicaca, es muy complejo y extremadamente preocupante. Incluso a nivel de posgrado de aquí de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano, hay trabajos de investigación. Hace un mes salió publicado los contaminantes de residuos de antibióticos
tanto en las aguas como en las truchas. Y desgraciadamente existe esa contaminación de antibióticos que utilizamos diariamente, naproxeno, ibuprofeno, sulfanilamida, todas esas cosas está viendo. En el último trabajo de investigación también de la escuela de posgrado, tenemos la contaminación por las hormonas esteroides. Es bárbara la cantidad de pastillas anticonceptivas y eso va al lago. Y eso está causando también la feminización de los machos, que estaremos hablando posteriormente. Por eso este libro para nosotros es tan importante, la presentación de este libro. Y felicito una vez más. Porque es muy grato conocer la publicación de este libro de manera rigurosa y científica y dar a conocer la historia de la investigación y las características del lago. Y sobre todo, el aporte a la investigación realizada de la bahía interior de Puno. Teniendo en cuenta las variables limnológicas, que ustedes como biólogos dominan esa parte, y la contaminación por metales también, que es preocupante. Y ahí la felicitación también al IMARPE y al PELT, que vienen haciendo esta labor, y no debemos aislarnos. Debemos, por el contrario, suplicaría a los colegas de RENACYT, investigadores, unir todos nuestros esfuerzos con el IMARPE y el PEL y la universidad y salir adelante con nuestro lago. A nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, expreso la felicitación a los autores por esta gran contribución y también agradezco a los destacados comentaristas que participaron en la presentación de este importante libro. Muchas gracias y muchas felicidades y que Dios lo bendiga. Buenos días. Las gracias al doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, por estas palabras finales. De esta manera, culminamos esta presentación del libro Limnología y Ecotoxicología de la Bahía Interior del Lago Titicaca. Nuestra reiterada felicitación al equipo de docentes, investigadores, autores, a los comentaristas que nos han acompañado y también a quienes han presenciado esta presentación. A nombre de la Facultad de Ciencias Biológicas y el Área de Responsabilidad Social. Muchísimas gracias, que tengan buenos días.